Gente, bienvenidos de nuevo en el canal. Lo que acabáis de ver ahora es un poco lo que fue la salida y llegada a meta de la carrera que fui a hacer este pasado domingo, que fue la Maratón de los Vies Verdes en distancia de media maratón, con salida en Llagostera y llegada en Platja d'Aro. Me hubiera gustado mucho grabar lo que viene a ser la carrera, pero entre que se esperaba mal tiempo, aparte quería ir a buscar tiempo, o sea, hacer un buen tiempo, y como se era a ritmos rápidos y no tengo mucho aún la práctica esto de correr y grabar al mismo momento, al final no grabé nada. Pero bueno, aún así os voy a contar un poquito mi opinión y mis sensaciones que tuve en todo momento en la carrera. Así que vamos allá. Pues bueno, gente, este fin de semana volvíamos a competir de nuevo. Como ya os he dicho, competíamos en la Maratón de los Vies Verdes en distancia de media maratón. Completábamos todo el recorrido en 1 hora y 29 minutos, finalizando la carrera en la posición 38 de la general, 37 de la absoluta y acabando de la categoría tercero. Así que no puedo estar más y más contento en cuanto al resultado de la carrera. Después, en cuanto al recorrido, como ya os he dicho, un recorrido muy muy rápido y muy fácil de hacer, que sin duda lo recomiendo para aquel corredor de corta distancia que quiera empezar a experimentar un poquito con la media distancia, y también por aquel corredor experimentado que quiera ir a reventar el crono, ya que es muy muy rápida de hacer. Y en cuanto a sensaciones, también sensaciones muy muy buenas en todo momento. En ningún momento tuve molestias, tuve dolor, me noté fatigado en ningún momento. Bueno, fatigado sí, del kilómetro 17 al 19, que me vi obligado a bajar un poquito pulsaciones y el ritmo para recuperar un poquito, ya que al ir bastante tiempo a 4 y al no estar acostumbrado, iba muy alto de pulsaciones. Bajé un poquito, me recuperé y en el último kilómetro ahí sí que cogí y le metí gas hasta llegar a meta. Pues bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un poquito diferente a los otros. Espero que os guste. Me hubiera gustado mucho, como ya os he dicho, grabar la carrera. No pudo ser. Espero que la próxima sí que lo pueda hacer. Pero bueno, antes de irme, os recuerdo que abajo en la descripción tendréis mis redes sociales por si queréis seguirme por ahí. También no olvidéis darle like y suscribiros para más vídeos, y además que es una forma de darme apoyo a mí y a seguir creciendo como creador de contenido. Así que saludos y hasta el próximo vídeo.